Hola gente, ¿cómo están? Espero que hayan estado en un nuevo video de los trucos y secretos. En realidad son secretos más que nada, no trucos. De, bueno, también es el truco porque también hay un código que tengo que mostrar. De Mega Man X. Vamos al primer nivel, que es el primer, que es el nivel del pingüino. Bueno, la primera cápsula la vamos a encontrar en esta parte. Que obviamente la vamos a tener que agarrar porque es parte de la historia y nos va a dar un power up. Lo que tenemos que hacer es saltar y saltar acá con el personaje y cambiar a la habilidad de fuego. Y rompemos esto y acá tenemos el corazón, que nos va a aumentar un poquito más la vida. Y bueno, en el otro tenemos el especial para subir, el especial de vuelta. Eso es todo lo de este nivel. Bueno, en el de calamar. Ahí está, no me dejas ir. Hay un corazón que tenemos que encontrar, que hay una parte que ahora les voy a mostrar. Que me corto y devuelvo. Bueno, en estas torbellinos, si no me equivoco son, va a haber uno que nos va a llevar a una plataforma, que es el segundo que aparece. Y tenemos que pegarle en el ojo, por así decirlo, en el cristal azul que brilla de la nave. Mientras esquivamos las bombas y todo lo que tira, todos los monstruos. Una vez que lo destruyamos, va a empezar a caer y va a romper el piso. Acá está. ¿Ves? Va a empezar a caer, guarda con las bombas. Va a romper los pinches, el piso, y va a seguir cayendo. Y va a desbloquear una zona donde va a haber un monstruo, un robot. Que va a aparecer acá. Y después de vencerlo, va a haber un corazón. Concha, hermano. Listo, una vez que lo vencimos, ahí va a explotar. Concha, casi me pega, boludo. Seguimos avanzando un poquito más y vamos a encontrar el corazón que nos va a aumentar la vida. Bueno, el siguiente es Mamut, que hay una cápsula que tenemos que encontrar y la vamos a conseguir con una habilidad que habíamos conseguido en otra cápsula, que es del casco para romper bloques con la cabeza, ¿no? Obviamente. Esto lo tenemos que hacer muy bien por un simple motivo, por lo cual vamos a guardarlo acá, que es utilizar el mismo bloque que está ahí para saltar de vuelta, así. Porque si no, no vamos a poder, o no vamos a poder pasar. Ahí está, ¿ves? Si no, no podemos saltar, se va a cuidar. Bueno, esta cápsula que tiene que aparecer acá es el power up este de cargar. Como me lo dieron al final, desapareció la cápsula, pero acá está el power up para tener este disparo de carga máxima, que hace la carga de esta vez. Esta es ese power up. Y seguimos avanzando todo recto hacia abajo. Después de agarrar la cápsula, vamos a encontrar un corazón que yo ya agarré, está ahí en este bloque acá. Y tendremos un poquito más de vida. En esta plataforma, que a mí me parecía que no entendía lo que me estaban explicando en el directo, aparte de la vida, si hacemos el dash y saltamos, vamos a encontrar la plataforma esta, que con lo mismo, con el casco, es un poco jodido. Ahí está. Vamos a romper la pared esta, el muro este. Ah, ahora sí, listo. Encontremos esta E, que nos va a dar otro tubito más, que no sé qué, acá aparece acá abajo, no sé qué será el tubo. Ah, son tubos para cargar la vida, como en el Mega Man 2, que está la E, el tubito E, acá se ve distinto. Ah, no, un tubo más para cargar la vida. En el siguiente enemigo, o sea, la lista del de abajo, bueno, la parte de acá de subir la plataforma, al final hay un corazón que yo no sabía cómo conseguirlo, hasta que después me di cuenta que con el B-Cutter podemos agarrar objetos que estén a una distancia muy alejada de la cual podemos acceder nosotros. Le disparamos, hay que apuntarle bien, un poquito más para allá, y lo agarramos. Y listo. Bueno, el siguiente, que sería Sting Camaleón, vamos con ese, que hay también secretito. Bueno, en esta parte vamos a deslizarnos y se va a seguir sacando, va a seguir habiendo partes del mapa, ¿no? Bien sabido que en el agua podemos ir más largo y saltar más profundo por la gravedad de la misma. Por lo cual vamos a hacer un dash y saltar todo lo más posible y encontraremos un corazoncito para aumentar aún más la vida todavía. Si vamos a la parte de acá arriba, va a aparecer un jefe, no sé si va a aparecer ahora, creo que sí, ojalá que sí, puede ser, creo que sí. Es un robotito que no es que tenemos que pegarle así con fuego, tenemos que pegarle en la cabeza, en el ojo de arriba. Y una vez que lo vencemos, sale una cápsula, que ya como ya la agarré antes, lo voy a mostrar ahora, que sería una pechera para reducir el daño a la mitad del que te hacen, ¿no? El siguiente, que es Spark Mandrill, vamos a mostrarles las cositas que tiene el mapita. Bueno, una vez que estemos acá, vamos a lanzar el segundo enemigo. Lo pasa acá, en esta línea. Y si nos pegamos acá, vamos a poder ver el último subtank. Se llama subtank, averigüe cómo se llama.
y con el de las tijeras, bueno, el boomerang en realidad, pero bueno, yo digo tijeras, vamos a saltar, dispararle. Bueno, tiene que bajar en realidad, ahí está, y lo agarramos y tenemos ya los 4 subtank. Bueno, en esta parte que matamos al gigante ese, al robot 7, hay una parte que si subimos por la pared hay un corazón que lo hemos visto anteriormente, pero tenemos que agarrar así. Uy, me salió también un poco de logro. Calamos y listo. Tenemos que calar más o menos por acá, la parte del de la línea. Un poquito por ahí, esta vez. Por acá, por esta parte. Esta parte arriba del cosito naranja. Bueno, naranja o B11. Depende de color que quieran verlo. El siguiente que vamos a ver es Storm Eagle o Halcón. O perdón, Águila de Tormenta, si no me equivoco. ¿Ven esta plataforma de acá arriba? Bueno, ahí arriba está el corazón. ¿Cómo vamos a llegar a él? Fácil, casi me caigo alguna vez. Vamos a ir por acá, vamos a esperar a que venga la plataforma. Subimos en la plataforma. Y cuando esté arriba de todo, vamos a un dash y saltar para la izquierda. Todo lo más izquierda que podamos. Así. Y vamos a caer en la plataforma, en el techo, y agarremos el corazón. Que la barra está casi llenísima, está espectacular, me encanta. Acá nos paramos, esperamos que suba de vuelta. Y ya esto ya lo mostré, pero rompemos por acá. Matamos el enemigo que aparece. Y automáticamente va a haber el segundo tubito de acá abajo. Que es el que ya teníamos anteriormente. Luego si rompemos la parte de abajo, acá con fuego, como mostré recién, vamos a encontrar una vida para poder agarrar. Un poco arriesgado, pero tampoco tan. Más adelante, cuando escalemos la parte esta, esta base, vamos a ir desde acá y vamos a usar un dash para subir desde la parte de izquierda a la derecha, así. Podemos disparar o usar el especial de fuego, si que lo tenemos, se va a romper mucho más rápido, ¿no? Y desde acá vamos a encontrar una cápsula, que es la que nos va a dar la mejora del casco para romper acá el techo y poder agarrar lo anterior mencionado que les mostré. Vamos con Armored Armadillo. En esta parte, en vez de escapar del robot, vamos a escalar de vuelta, vamos a esperar a que pase y vamos a ir para la izquierda, vamos a contear el tercer tubo, obviamente de recarga de energía. Lo que vamos a hacer acá es tirarnos lo más a la derecha posible para caer acá en la plataforma, caer adelante como hicimos recién, y lo más rápido posible vamos a ir acá y agarramos el corazón que está acá arriba. Se lo agarré anteriormente, pero se lo voy a mostrar para que lo vean. Bueno, una vez que nos posicionamos en la última de las plataformas, va a haber que hacer un par de cosas. Primero, haber conseguido todos los especiales, por ende, teniendo que haber matado a todos los enemigos. Rejugar este nivel y tener las 4 cápsulas o subtank que tenemos acá abajo. Y lo que tenemos que hacer es llegar a la parte final, usamos el salto y agarramos esto y nos suicidamos así 5 veces. ¿Por qué? Porque si no hacemos 5 veces nos va a salir la última cápsula, que es un regalo del doctor para nosotros. Agarramos la cápsula de vuelta, nos suicidamos 2, 3. Por cierto, les recomiendo, si no tienen vidas, ir a jugar el nivel del águila, o sea el jefe que vuela, el único jefe que vuela en este nivel, en este modo, en este juego. Y ahí conseguís vidas. Como no hay que pelear contra el jefe de nuevo, van a conseguir vidas hasta de no morir y ya está. Y consiguen las vidas que necesitan. O acá pueden entrar en suerte y que les saque una vida, ¿no? Obviamente. Listo, ahí está la cápsula, ¿ves? Entonces era 4, no 5. Y nos va a decir, ¿ves? Tienen, el doctor tiene como una banda, como tiene Ryu de Street Fighter, con el traje también. Te otorgo un regalo especial. Ahora entra en esta cápsula y nos va a dar, señoras y señores, el Hadouken de Ryu. La verdad está muy bueno. Ahí está. Perfecto. ¡Ja, Hadouken! Debe ser la primera vez que escucho la voz, boludo, de Mega Man. ¿Cómo hacerlo? Como el Street Fighter original. Una U para adelante y el disparo. El disparar. Quiero ver cuánto. Ah, no puedo ver cuánto saca. Pero estaría muy bueno verlo, el Hadouken. Uno de los secretos para terminar el video antes de despedirlo es que tanto Flame Mammoth, que es el mamut, y Launch Octopus, se les puede cortar tanto los tentáculos como la teompa,
con el Boomerang Cutter que podemos conseguir, y eso va a hacer que se le reduzca las habilidades que pueda lanzar el enemigo. Por cierto, también le dejo el... ¿cómo se llama? Los códigos abajo en la descripción. No voy a mostrarles cada uno porque son un montón, la verdad. Lo que sí, mientras estás editando este video, los voy a probar y voy a decir si funcionan todos o hay alguno que no funciona, y ustedes lo pueden ver. Los trucos se los dejo en la página oficial del canal, está abajo en la descripción, y ahí está todos los trucos de este juego. Así que nada, gente, un saludo aquí un montón, cuídense y bye. Chao.